¿Alguna vez te has preguntado por qué tu perro de repente decide hacer sentadillas por el suelo? Parece gracioso, pero detrás de ese comportamiento hay una razón muy importante. Descubre por qué los perros arrastran el trasero y cómo puedes ayudarlos. Tu perro se rasca constantemente y arrastra el trasero por el suelo. No te preocupes, no está loco. En este video te explicaremos por qué lo hace y cómo puedes solucionarlo. El comportamiento de los perros arrastrando el trasero por el suelo, conocido como scooting, puede ser bastante incómodo y a veces hasta gracioso de ver, pero en realidad es una señal de que algo no anda bien con nuestro amigo peludo. ¿Por qué los perros arrastran el trasero? La razón principal por la que un perro realiza este comportamiento es para aliviar la picazón o el dolor en la zona anal. Esto suele estar relacionado con problemas en las glándulas anales. Glándulas anales. Estos saquitos ubicados a ambos lados del ano del perro contienen un líquido con un olor característico que los perros utilizan para marcar su territorio y comunicarse entre ellos. ¿Qué puede ocurrir? Estas glándulas pueden obstruirse, inflamarse o infectarse, causando molestias al perro. Al arrastrar el trasero por el suelo, intentan expulsar el líquido acumulado y aliviar la irritación. Otras posibles causas. Parásitos. Los parásitos intestinales pueden causar picazón en la zona anal y alrededor del ano. Alergias. Las alergias a alimentos, pulgas o productos de limpieza pueden provocar irritación en la piel alrededor del ano. Infecciones. Las infecciones bacterianas o por levaduras pueden causar inflamación y picazón. Cuerpos extraños. A veces, pequeños objetos pueden quedar atrapados en el ano y causar irritación. ¿Qué hacer si mi perro arrastra el trasero? Si notas que tu perro está arrastrando el trasero, es importante llevarlo al veterinario lo antes posible. El veterinario podrá examinar la zona, identificar la causa del problema y recomendar el tratamiento adecuado. Tratamiento. Expresión de las glándulas anales. Si el problema se debe a una obstrucción de las glándulas, el veterinario puede exprimirlas de forma segura. Medicamentos. Si hay una infección, se prescribirán antibióticos o antifúngicos. Dieta. En caso de alergias alimentarias, se recomendará una dieta especial. Baños medicinales pueden ayudar a aliviar la picazón y reducir la inflamación. Prevención. Dieta equilibrada. Una dieta de alta calidad puede ayudar a mantener las heces firmes y facilitar la expulsión del contenido de las glándulas anales durante la defecación. Ejercicio regular. El ejercicio ayuda a estimular el sistema digestivo y puede prevenir el estreñimiento. Revisiones veterinarias regulares. Los chequeos regulares permiten detectar cualquier problema a tiempo. En resumen, el arrastre del trasero en perros es una señal de que algo no anda bien. No lo ignores, ya que puede ser muy incómodo para tu mascota. Recuerda que ante cualquier eventualidad más compleja, debes consultar a un veterinario. Amigos, hemos llegado al final, no sin antes agradecerte por su tiempo e invitarlos a ver otro interesante vídeo.